Después de haber estado en el sudeste asiático y en los paisajes culturales europeos, vamos acercando nos vamos acercando a algo bastante más cercano. En este caso voy a hablar de la batalla del Ebro. Esto está en Cataluña, en la península ibérica, en la zona interior. Entonces, mi pretensión es hacer... aquí tenemos una imagen de un paisaje que para la gente del Ebro, de la desembocadura del Ebro, es casi atávico. Es el río es vida. Cuando hubo un intento de trasvase, el lema de oposición fue "el río es vida". Me ha parecido interesante porque además es bonito y relajante. Bien, vamos a ver una serie de imágenes sobre un pueblo que no tiene la magnitud simbólica de Belchite. Es el pueblo viejo de Tortosa, de Corbera. Iremos viendo ahora la iglesia, la calzada. No sé, fe, no, pero es que, espera, no, es que... Sí, pero es que voy a hacer una cosa así general primero. Después, aquí veis un rótulo de Corbera, del pueblo viejo, con un símbolo, Memorial Democratic. En segundo lugar, después de hablar de Corbera, quiero hablar del proceso de patrimonialización que se ha llevado a término en los últimos 15 años, más o menos. Y finalmente vamos a ver el osario de las Camposines, etcétera, etcétera. Y al final vamos a ver una cosa que me parece muy significativa, que yo llamo cacofonía memorial, que es el monumento a la batalla del Ebro existente todavía hoy en la ciudad de Tortosa. Y vamos a discutir un poco, quiero discutir cómo puede ser que después de los años de democracia, pues este monumento siga ahí, y cuáles han sido las motivaciones y las razones que justifican una intensiva política de memoria franquista y una cierta inhibición en la democracia. Ahora sí que ya sería bueno. Bien. Más o menos son unas 10 imágenes por cada uno de los aspectos. Hay que situar en primer lugar la batalla del Ebro. La batalla del Ebro transcurre durante 115 días, entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938. Uno de los centros de interpretación justamente se denominará 115 días, en recuerdo de ese episodio bélico muy importante, que supuso del orden de 30.000 muertos y 100.000 heridos. Especialmente grave, infligió unas consecuencias importantes en el ejército popular. Hay que entender la batalla del Ebro como una estrategia militar, pero eminentemente política. El diseño de la batalla era, por parte de los republicanos, General Rojo, era prolongar en la medida de lo posible el conflicto para que el conflicto español enlazara con el conflicto europeo, y por lo tanto la suerte de la República Española estuviera unida a la suerte de la democracia en Europa. El ejército franquista infligió diversas movilizaciones. Lo importante del caso es el alcance que tuvo en víctimas humanas, y en este caso en la metáfora que para mí representa el caso de Corbera de Ebro como ejemplo, ¿no?, de pueblo destruido. En el abstract, en el resumen de la presentación, yo escribía algo que me parece que quizás puede ser retomado en el debate después, ¿no? Porque en definitiva vamos a hacer un recorrido por un pueblo destruido, el paisaje de unas ruinas, vamos a ver unas iniciativas de patrimonialización y finalmente vamos a ver la pervivencia, la prevalencia de un monumentalismo, de unas políticas de memoria en el espacio público de corte fascista, fascistoide. Entonces, me planteo como hipótesis de esta presentación cómo muchas veces los espacios de memoria de conflictos traumáticos tienden a soslayar las vivencias de la barbarie. A menudo se siguen las retóricas de propaganda, los clichés politizados, y abundan las mitologías de los propios actores del drama.
Los discursos del espacio bélico patrimonializado tienden a menudo al maniqueísmo de víctimas y verdugos, o bien las representaciones se instalan en el terreno discursivo de la tragedia. Otras veces predominan las visiones dolientes y la condena genérica de lo sucedido. Una condena que seguramente es imprescindible en el ámbito de la movilización pacifista y de la ética, que implica, pienso como historiadora, sin embargo, algunas sombras en el campo del conocimiento. Volveremos a ello. No sabemos cuál es el contexto, cuáles eran los ideales que guiaban a unos y a otros. Vamos con el pueblo. Corbera de Ebro tiene 1.954 habitantes en 1930, que han pasado a 1.406 en 1940. Es decir, el municipio ha perdido el 28% de su población, 142 personas en la batalla, algunos pocos, una decena, en los bombardeos y el resto, 400, en función de la represión y el exilio consiguiente al final de la guerra. Estaba a 60 kilómetros de la línea de batalla. En la primera ofensiva, en abril del 38, se quemó la biblioteca del pueblo, se fusiló a un grupo de brigadistas, se encarceló a 16 vecinos. Los siguientes bombardeos, hasta 8 en total, por la Legión Cóndor especialmente, acarrearon 8 víctimas mortales y la destrucción de todo el equipamiento municipal mínimo, matadero, ayuntamiento, instituto, iglesia, etcétera, etcétera. Evidentemente, Corbera no se asemeja a Belchite. Belchite, como ha dicho el profesor Michonneau, se constituye en mitología, ¿no? Es una auténtica alegoría nacional de la guerra y de la victoria. El caso de Corbera es distinto. Su suerte es rehacer un pueblo cercano a las ruinas y dejar esas ruinas bastante en el olvido. Podría haber incluido, pero lo siento, no lo he hecho, imágenes de la revista Reconstrucción, que ha sido citada aquí como instrumento de comunicación y de publicación de resultados del organismo Regiones Devastadas. En el caso de un organismo que creó el nuevo Estado en marzo del 38, que significaba la adopción de municipios o lugares con un volumen de destrucción muy importante, por encima del 75%. En el caso de Corbera, el porcentaje superior, ese pueblo será adoptado. De todas maneras, ese decreto, como tantas otras cosas, se aplicó con bastante elasticidad, con lo cual el alcance de la destrucción a menudo no se corresponde con las medidas después de protección. Ese organismo de Regiones Devastadas usaba para reconstruir ese paisaje en ruinas a personas contratadas en la misma localidad, a republicanos condenados a trabajos forzosos o también imponía una prestación personal obligatoria a los hombres entre 18 y 55 años a razón de un día al mes. Los efectos de la Batalla del Ebro fueron devastadores en diversas ciudades, en diversos pueblos. En la Batalla del Ebro, destacan Gandesa, Corbera, Pinell y La Fatarella, justamente municipios que después acogerán alguna de las instalaciones patrimonializadas que veremos luego. En esta imagen vemos los restos de una casa importante, debía ser, del casco antiguo, del pueblo viejo, que, como podéis apreciar, tiene un tratamiento artístico. Y es que en el año 1900, a finales de la década de los 90, hubo una iniciativa local para que ese municipio se convirtiera en bien de interés cultural, del cual nos hablaron ayer mucho en la mesa redonda, bien de interés cultural, y el mismo ayuntamiento, con escasos medios, propició una intervención artística, lo que llaman el abecedario de la libertad, el abecedario de la libertad. Intentan hacer unas composiciones que simularían las letras del abecedario a partir de un guión que a su vez es un poema visual de Brossa. Aquí tendríamos otro ejemplo, quizás aquí se ve un poco menos, pero
en el frontispicio de la iglesia. Aquí vemos la descripción de otra iniciativa. Son artistas que de manera altruista participaron en esta iniciativa cuando todavía era un pueblo fantasma, de hecho. No se había en ningún caso situado como lugar de memoria. Esta es una imagen actual, son imágenes de hace un año más o menos, de la vieja iglesia, donde todavía podemos ver restos de pinturas. Aquí este es el escenario donde se han reunido donde se han dado lugar algunos actos conmemorativos de la Quinta del Biberón, a los brigadistas, con algún tipo a veces de recreación histórica, incluso posteriormente, ya en el siglo XXI. Estas son imágenes del pueblo viejo, demolido. El clima es parecido, aunque quizás no tan drástico como el de Belchite, y evidentemente el paso del tiempo ha infligido sus efectos. Corbera. El pueblo será, sus habitantes serán trasladados entre el 40, se adopta el acuerdo de construcción de un pueblo nuevo en el año 40, el pleno acuerda en enero del 40 que, en vista del estado en que se haya reducida esta villa, debido en que está situada en lo alto de una colina y no reúne condiciones suficientes para poderse reconstruir en el mismo sitio, y considerando que sus condiciones sanitarias son antihigiénicas, no tenían agua, no tenían nada, esta corporación cree conveniente la construcción total del pueblo en el kilómetro 415 de la carretera de Madrid a Barcelona. O sea, el pueblo estaba en la colina, el pueblo nuevo se ubicará en la llanura. Plan urbanístico en el 42, traslado de todo el pueblo, eso se durará hasta 1969, desde el 42 hasta el 69. La última familia se resistió mucho, y en general se habían resistido, y hubo de alguna manera un cierto degoteo en la ocupación del espacio nuevo. Veis más de 20 años para recuperar la normalidad. Los servicios no se ultimarían, las escuelas, significativamente el primer servicio que se dota es la iglesia en el 48, pero las escuelas hasta el 50, y durante la década de los 50 se va complementando todo. Quiero dejar aquí una nota recogida de José Luis de Ledesma, cuando escribe que en España la reconstrucción no se hizo como en tantos otros países, dejando de lado antes o después la venganza y la destrucción física, simbólica, política y cultural, ni los odios que la alimentaban. Al contrario, una y otras fueron aquí de la mano de una estrecha y metódica urdimbre pergeñada por y desde el poder. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es una hipótesis que podemos discutir después. Yo pienso que en la lógica de la reconstrucción o de la demolición por el paso del tiempo, condenado al olvido, hay ahí también elementos importantes de una gestión de la victoria, de una política de memoria y de una determinada violencia simbólica ejercida sobre los vencidos. Corbera es el epicentro de la red de centros de interpretación de la Batalla del Ebro. Es donde se ubica lo que el instrumento de políticas de memoria creado en el año, por ley del año 2007, pero que empezó a caminar en el 2004, se denomina en Cataluña Memorial Democratic. Su creación y su desarrollo fue complejo, no exento de la querel de la batalla de memorias entre historiadores, de conflicto de memorias entre diversas posiciones ideológicas, políticas y en relación a los usos del pasado, pero se ha constituido en una institución importante que gestiona múltiples espacios de memoria en Cataluña. Aquí vemos un mapa donde localizamos, está organizado los debates sobre organización administrativa, antiprovinciales, allí generan
una cierta organización a veces historizante que podría ir hacia las veguerías, hacia las regiones. La verdad es que está planteado así. Nosotros estamos hablando de esta zona, de los espacios de memoria de las comarcas del Ebro. Pero, como podéis ver, el desarrollo ha sido importante en las comarcas de frontera, evidentemente la ciudad de Barcelona, etcétera. Quizás es la Cataluña central, la zona de Manresa, es lo que queda más menos desarrollado. Centros de interpretación. En el caso del Ebro tenemos 5 centros de interpretación. Están jerarquizados en inversión, importancia y magnitud. Los 5 centros son los 115 días en Corbera de Ebro, en otro pueblo muy afectado por los bombardeos y por la batalla, la Fatarella, se ubica el denominado Internacionals a l'Ebre, sería un homenaje y una explicación de los brigadistas. En Batea encontramos Hospitals de Sang, todo el trabajo de orden humanitario, también buena parte también internacionalista, generado y por las mujeres en función de sanitarias. Las Veus del Front en Pinell, otro municipio muy afectado, Voces del Frente, y Soldados en las Trincheras en otro municipio que es Villalba del Ebro. Los criterios por los cuales en cada uno de esos pueblos se ha ubicado ese tipo de centro no son muy explícitos. Pienso que podemos converger en pensar que hay una cierta planificación con criterios territoriales, incluso políticos, ¿no? De todas maneras, la Batalla del Ebro tiene en la orografía más bélica 2 puntos singulares, que sería en la Figuera, el espacio de dirección de General Rojo, y en el Coll de Moro, el espacio de dirección bélica del General Franco. En general, en los 115 días y en los otros centros menores, tan menores y tan precarios que cuando llegó la crisis y el recorte en la gestión pública, algunos de estos centros se quedaron simplemente con posibilidades de consulta el fin de semana y en otros casos es con cita previa, o sea que está el tejido patrimonializado está bastante precario. Yo quiero recoger una expresión de una museóloga a la que admiro mucho, Montserrat Iniesta, que fue una de las que preparó el primer discurso sobre el Memorial Democrático, que finalmente no se llevó a término por unas dinámicas necesarias de consenso historiográfico y parlamentario, hasta que no dieron lugar a la creación del memorial, hasta 3 años después de haberse puesto en marcha. ¿Qué dice Montserrat Iniesta, una mujer yo creo muy lúcida y muy crítica, en definitiva, con el discurso que ha, cómo se ha patrimonializado todo esto? Ella dice: si escuchamos cualquier grabación de estos 5 centros o la imagen museográfica, vemos que en el Ebro todos tenían miedo, todos lucharon con coraje en el Ebro. Todos tenían miedo, todos lucharon con coraje, todos. Y se pregunta, o afirma, los testimonios transmiten la idea de maldad intrínseca de toda guerra, de la exculpación de unos y otros, del lamento por todo lo perdido y de la esperanza de que nunca más se repita. En ningún caso se plantea como un combate ideológico de fascismo contra democracia o de lucha de un pueblo contra un ejército sublevado. Solo hay hombres y mujeres que muestran las heridas de su sufrimiento. ¿Útil? Otro caso emblemático es el Memorial de las Camposinas. Este es un osario, es un intento de memoria, de espacio de reflexión en una colina estratégica para las comunicaciones republicanas. Está concebido como monumento a todos los participantes en la batalla. Incluye la exposición con historias de vida de soldados y acoge el osario que recibirá los restos de combatientes todavía dispersos por la zona. También
creado, elaborado, concebido con una lógica que otro historiador muy reputado en estudios de memoria y usos públicos de la historia, como Ricard Viñes, ha denominado monumento ecuménico, monumento producto del discurso, este es el Memorial de las Campesinas en el exterior, producto de las políticas de reconciliación. Otro ejemplo de las políticas de reconciliación, en el espacio de los 115 días encontramos sendos vestuarios militares. Esta sería una imagen de una museografía interactiva, moderna, etcétera. Otra imagen, campamento del 15º cuerpo del ejército, ya en las trincheras. En eso sí que se ha avanzado. En este momento se puede hacer una ruta por esos espacios de la Batalla del Ebro y tenemos un hilo conductor que nos va situando. Estas son las trincheras en la zona de la Fatarella. En este caso fue a partir de una iniciativa de jóvenes del pueblo asociados en una entidad que se llama Lorriu, que promovieron la recuperación de las trincheras. Quiero que se fijen en esta imagen. Esto es algo que se ve desde las trincheras. Vemos una central nuclear, Ascó, y aquí lejos vemos una explotación eólica. Las comarcas del Ebro, sede de la Batalla del Ebro, son en este momento territorio, el sur también existe y en todos los territorios hay norte-sur, es el sur de Cataluña, es un territorio que pierde población y que es fundamentalmente generador de energía nuclear y eólica. Los promotores del COMEBE, del Consorcio Memorial de la Batalla del Ebro primero y de la iniciación de ese consorcio en el Memorial Democrático, pretendían, con la patrimonialización de los espacios de la batalla, generar fundamentalmente diversificación económica. Pensaron que ese territorio, espacio de memoria de una batalla de las más significativas de la Guerra Civil, se podía constituir en factor de atracción de unas actividades que no eran las habituales. Las habituales prácticamente tienen muy poco desarrollo industrial, solamente esa singularidad energética, peligrosa. Pensaban también que con esa patrimonialización diversificarían la realidad económica y que generarían de alguna manera una dinámica de pedagogía del conflicto, etc. Y voy a pasar, no sé cómo voy de tiempo, mal, supongo. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte. Hemos visto Corbera, hemos visto poquito. Yo esperaba que lo contaría Jordi Guixé, que fue uno de los técnicos del consorcio, todo el tema del Memorial Democrático. Vamos a pasar a una tercera parte, que es la Batalla del Ebro en el 66. Fijaros que es todo es muy largo, ¿no? Monumento a la Batalla del Ebro en Tortosa, capital de las cuatro comarcas del Ebro. En el 1942 ha habido una idea de conmemoración de la Batalla del Ebro. Es significativo que esa idea no se lleva a término o no se recupera hasta 1942 y no se realiza hasta 1962 y no se inaugura hasta 1966. Han pasado muchos años. Insisto en ese factor porque la estética monumental, aunque ahora está un poco modificada respecto de la original, era una estética concebida a partir de el escultor fue Saumells, debía ser un elemento icónico colocado en el centro del río Ebro que llamara la atención. Se prejuzgaba de esto, así vemos el monumento en la actualidad, 26 metros de alto, 26 metros de alto, tres elementos emblemáticos,
el águila de hierro que simbolizaría el imperio, el víctor del caudillo y la religión oficial, evidentemente, ejemplificada en la cruz. En el punto más alto descansaban los pies del combatiente, con gesto apasionado, de colocar una estrella en la bóveda celeste. Es una semiótica en el 62, yo creo que claramente anacrónica, ¿no? Está muy superada, estamos en la fase, estamos en el segundo franquismo, estamos muy lejos de la etapa fascistizadora, ¿no? Ahí los debates sobre la naturaleza del régimen serían interesantes también, ¿no? En la transición, ese monumento se modificó parcialmente y los elementos más, el águila, el víctor, de alguna manera se moderaron, ¿no? Yo lo que quiero destacar es, de alguna manera, cómo la pervivencia y el debate ciudadano cíclico sobre la pervivencia, la continuidad, la demolición, la sustitución, la simplemente el simple texto explicativo que contextualice qué es, ha generado un gran debate en la ciudad de Tortosa, pero por extensión ha generado un gran debate en Cataluña de manera, y ahí está, ¿no? Ahí está. Pero esa cacofonía memorial no se mantiene solamente, cacofonía memorial quizás es un poco benévolo, yo creo que lo que hay es todavía una jerarquía en políticas de memoria de la dictadura y no en ningún caso de la democracia y de la resignificación democrática del conflicto. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Eso se representa también, por ejemplo, la agrupación de supervivientes de la Quinta del Biberón inauguraron un monumento en el 1998, una posición clave, también un lugar de memoria, en Mequinenza. ¿Cuál es el mensaje que resignifica? Eso será lo máximo que se pueda hacer en una lógica de confrontación de memorias. Resignificar, y entonces aquellos que perdieron fueron todos. Volvemos al mensaje era otro de los espacios. Este, el de Coll de Moro, donde estaba el espacio de operaciones de Franco, ese ha sido, me parece significativo, ¿no? El diálogo del graffiti con una placa que ha sido, en este caso, arrancada. Es de alguna manera un espacio muy, muy icónico, pero significativamente aquí no encontramos ninguna señalización roja, Memorial Democratic, Coll de Moro. Aquí serían unas ruinas, ¿no? Unas ruinas monumentales. Otro caso, en Tortosa, donde continúa habiendo ese monumento a la Guerra Civil, en el Parque Municipal, a unos metros, encontramos este monumento. La OGE, la Guardia Civil, conmemoran aniversario de la Batalla del Ebro. Eso ha permanecido. Las razones de esa, voy terminando, las razones de esa cacofonía memorial o de una insuficiente presencia en el espacio público de una política conmemorativa democrática, me parece que son muy complejas. Probablemente existen algunas particularidades en el caso catalán que pueden explicar, ¿no? ese aliento débil. Y es que nuestra memoria es una memoria muy traumática. Hay más víctimas por represión republicana que por represión franquista. Por represión republicana, 8.352 en Cataluña, por represión franquista, 3.688, respectivamente en España republicana, 49.272, franquista, 130.000.
vamos a alejarnos de la fascinación por las cifras, ese es el último estado de la cuestión a partir de muchos estudios de caso provinciales y regionales. Lo que sí quiero decir es que en Cataluña, Soler Sabaté, Vilarroya, Conchita Mir fueron pioneros en el estudio de la represión. En el caso catalán hay poca represión salvaje, a diferencia de las regiones donde se impuso el golpe militar, y la represión franquista es una represión documentada, producto de consejos de guerra, etcétera, etcétera. Pero esa asimetría en términos de víctimas, por la fascinación por las cifras, la dimensión del conflicto, yo creo que ha sido algo que evidentemente ha condicionado la mirada al pasado. Y acabo con otra cita publicada en la revista Ayer, la revista Ayer reciente, del último número de 2014, por Ricard Viñas, cuando dice: la dictadura hizo desaparecer la posibilidad de confrontar memorias, imágenes diversas del pasado. Este impedimento identifica y define el núcleo de la ideología de la reconciliación. La ideología de la reconciliación insiste en que hay víctimas, pero no victimarios, en sus políticas de memoria y reparación. Hay víctimas, pero no hay victimarios. Se acepta entonces la pluralidad de memorias, pero no se asume que la memoria es conflicto. Muchas gracias por vuestra atención. Nos quedamos con una imagen del Ebro. Gracias.